Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria del Puerto, soy la presidenta del CEPAU, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Hoy estamos acá reunidos amigos y especialistas en urbanismo para festejar el Día del Urbanismo, que fue ayer, 8 de noviembre. El año pasado festejamos este día también en el Consejo, en otras circunstancias. Hubo una presentación de un libro que conmemoraba los 10 años del Observatorio Metropolitano, un libro que fue un compendio, que es un compendio de todo lo realizado a lo largo de estos 10 años, que es un trabajo muy importante y que rinde muchos frutos hasta ahora. Ahora nos encontramos en otra situación muy distinta, en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria, de desconcierto global. Y bueno, que ha puesto el foco en las ciudades, en el urbanismo, en la manera en que habitamos las ciudades, que es un tema de arquitectos, arquitectas y urbanistas. Entonces, bueno, se puso en agenda los debates en torno a la ribera, de la costa del río, el espacio público, la tierra pública, la planificación. O sea, es un momento bien especial el que estamos viviendo ahora en las ciudades y en particular en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tanto en relación a los especialistas en urbanismo, como también el debate se está dando en los habitantes de las ciudades, en los ciudadanos comunes. Se habla de esto en las ciudades, se habla de esto en los grupos, en las organizaciones sociales. De esto también se hablará hoy. Y ahora, antes de pasarle la palabra a Alicia Novick, yo quisiera reconocer el enorme trabajo y el compromiso de a lo largo de estos 10 años, 11 años ya, del Observatorio Metropolitano, de Margarita Charrier. Y Margarita fue en esta disciplina, ¿no? En estos 11 años, le dio el lugar que se merece a la U del CEPAU. El CEPAU, esa U del CEPAU le debe mucho a Margarita Charrier y acá le mando un abrazo grande. Espero que el próximo evento que tengamos acá en el observatorio esté acá con nosotros y le mando entonces mi mayor reconocimiento. Le paso la palabra entonces a Alicia Novick, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Vale, por la presentación y sobre todo por el apoyo del observatorio. Obviamente yo también estoy en representación de Margarita, todos, porque el observatorio realmente es un proyecto y los proyectos funcionan cuando alguien se los pone en la mochila y está por atrás, y creo que es el caso y del equipo del observatorio. O sea que lo mío es así muy, muy parcial y muy coyuntural. Y la verdad que está bueno las celebraciones como la del Día del Urbanismo porque siempre sirven para algo, ¿no? O sea, o para traer el pasado al presente o para legitimar alguna celebración, y yo creo que esta sí es una oportunidad para volver a reflexionar sobre el río, tal vez uno de los lugares más dinámicos de la historia de Buenos Aires, no solamente porque es un río que construye territorio, sino fue oportunidad para intervenciones, para proyectos, esta colisión entre espacios de servicios y de infraestructura con espacios recreativos. Y en este evento creo que vamos a tener dos partes, o tres, podríamos decir. La primera parte sería un trabajo del observatorio, del equipo del observatorio, que es tan potente como Margarita, que están Paloma Garay, Pedro Linares del CEPAU, Lorena también del CEPAU, Oriol, Bárbara Veiga, Analía Anono y Eugenia Peiregne, que están también ahí por detrás. Y creo que este mapa de la costa que van a presentar a continuación tiene mucho que ver con un aporte bastante importante que hicieron en años anteriores sobre poner en un mapa todo lo que fueron los bienes del Estado en subasta. Y me parece que de alguna manera este tema de los mapas, que es un poco de los objetivos del observatorio, de construir información y darla de algún modo sistematizado para proponer nuevas interpretaciones, creo que ya se transformó como una imagen de marca y en realidad, si bien el mapa es todavía un trabajo en progreso, creo que está marcando ya este aporte que nos parece que puede hacer el observatorio. Entonces, en primer lugar, lo vamos a tener
Analía Anono, que está por detrás de la confección de este mapa en progreso. En segundo lugar, vamos a tener una mesa con Graciela Silvestri, Carlos Reborati y Fernando Díez. Y en tercer lugar, vamos a retomar algunas de las consultas que hacen por el chat para poner los términos del debate. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Y muchas gracias, Valeria, por el apoyo, porque siempre hay mucho apoyo institucional por detrás. Y Analía, te dejo la pantalla. Bueno, muchas gracias a las dos. Gracias, Valeria, por la bienvenida y Alicia por tus palabras. Hoy voy a estar representando al equipo del observatorio, que Alicia ya detalló quiénes somos. Y también decir que esto no sería posible sin Margarita. Yo también le rindo mi contribución. Hoy vamos a estar presentando un trabajo en curso que estamos haciendo. No sé si se ve mi pantalla o si Luciano puedes empezar a compartirla. Vamos a ir a ver esto. Tuc, 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 tuc. ¿Se ve todo ok? Bien. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, y también agradecer a nuestra invitada y nuestros invitados de hoy, porque precisamente lo que queríamos era charlar sobre la costa, que es un tema en debate que está teniendo mucha repercusión, digamos, desde los medios y también desde nuestra práctica profesional, y también celebrar el Día del Urbanismo. Entonces, nos pareció una buena ocasión para compartir este trabajo. Pero antes que nada, quería hacer un poco el trabajo de Marga también, que era presentar al observatorio para quienes no lo conocen. El observatorio se crea en 2010 desde el CEPAU con el propósito de identificar y visibilizar el contexto de la planificación metropolitana, pero tiene una especificidad que es que nace con la idea de poner en la mira los instrumentos de la planificación. Y tiene como objeto de estudio, como bien decíamos, el territorio metropolitano. Entonces, dentro del observatorio, desde hace ya más de 10 años, ofrecemos información sistematizada tanto para profesionales de la esfera pública como para profesionales de la esfera privada. En ese sentido, podemos decir que es una herramienta que democratiza la información y que está basada sobre una mirada proyectual de lo que está sucediendo. Lo que nos proponemos es contribuir a los debates y generar conocimiento desde una propuesta reflexiva, pero con vistas a incidir para transformar esta realidad metropolitana. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata mejor lo que hacemos. Por un lado, cuando el observatorio nace, digamos, compila un enorme archivo de planes y proyectos para hacer pública y visible esta información sobre la planificación metropolitana, pero, digamos, ese trabajo se empieza a complementar con otras patas. Digamos, a esta pata de compilar se le adosa esta pata de que llamamos difundir, que implica la recopilación de noticias y de agendas sobre temas metropolitanos. Lo que vemos un poco es que la acción de compilar planes y proyectos necesita empezar a tener otros complementos, porque un observatorio también tiene que tener un ritmo y tiene que tener cierta periodicidad, y la información tiene vericuetos y ritmos y distintos formatos. Entonces, empezamos a hacer esta recopilación metodológica sobre las noticias, a la cual agregamos a lo largo del tiempo una sección de opinión en donde los temas que veíamos que se iban perfilando en el debate público, tratábamos de consultar a especialistas para precisamente aportar desde nuestra curaduría. Y por último, esta tercera pata que vamos a ver hoy más en detalle, que es la de sistematizar, que como bien anticipaba Alicia, se trata de la construcción de mapas interactivos que funcionan como herramientas, no solo para representar información territorializada, sino también para generar nuevas capas de interpretación de la información. Es decir, empezamos a producir nuestra propia información. En ese sentido, en 2018 abrimos esta etapa con lo que fue nuestro mapa de noticias,
Este mapa propone una interfase para ver las noticias territorializadas y georreferenciadas, ya sea por partido, por región o por área metropolitana, en donde lo que podemos empezar a ver son los puntos calientes. Qué lugares emergen o afloran como los lugares de, donde está puesto el foco público, ya sea por distintos temas, problemáticas, transformaciones, etcétera. Y este trabajo implica como una enorme sistematización, curaduría y relevamiento de la información con metodología, con protocolos, y también nos permite empezar a tener estadísticas y producir bases de datos, entender qué municipio tiene más relevancia sobre otro en determinado momento y también ver lo que no se ve, por decirlo de alguna manera, ¿no? En qué lugares, de qué cosas no se habla, por decirlo de cierta forma. Luego siguió nuestro mapa de subastas que presentamos el año pasado. Este mapa presenta un relevamiento de los bienes públicos que fueron enajenados o que estuvieron en proceso de ser enajenados entre 2017 y 2019. El objetivo de este mapa era visualizar de manera conjunta algo que empezaba a aparecer de manera dispersa, de manera aislada, como noticias a diario. Y la idea era darle una dimensión territorial a estas operaciones dispersas que se perfilaban como una política de suelo, de venta de tierra pública, de parte del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Entonces, este mapa tuvo mucha repercusión y aportó muchos datos a la discusión. Y vemos rápidamente que también nos permite visualizar dónde se localizan esas ventas, que es en el área central y en el corredor norte, para empezar a tener una dimensión territorial, como contábamos. Y por último, lo que queríamos mostrarles hoy era este mapa interactivo. Es un mapa sobre las transformaciones del borde costero entre 2000 y 2020. Fue bastante difícil acotar este periodo, pero en algún punto, como la costa se perfiló como el debate, digamos, uno de los debates más pujantes y con mayor repercusión de este año, desde el observatorio quisimos brindar una herramienta en proceso que en un principio permitiera visibilizar información que ya estaba disponible en nuestro sitio web, ya sea como planes, proyectos, obras o debates, todo en relación al borde costero del Río de la Plata, pero que ahora se pudiera visibilizar de manera conjunta en una cartografía virtual. Esta cartografía, que parece estar llena de puntitos y de cositas, en realidad lo que nosotros queremos un poco aportar a este debate es que nos muestra una ausencia de un abordaje integral y una necesidad de acuerdos y lineamientos estructurales que permitan definir la relación entre el río y la ciudad, que creo que es un poco lo que hoy nos convoca, pero con una articulación metropolitana. Y ahí está como nuestro hincapié muy fuerte. Estas son algunas imágenes del mapa que ahora vamos a ver cómo se navega muy rápidamente, un poco para que tengan una idea de qué se trata. Y también algo importante a destacar es que en la metodología de este mapa relevamos, por un lado, planes, proyectos, obras, debates, estudios y publicaciones que estaban en nuestro sitio web. Tenemos también algunas otras cositas, pero fue como el punto de partida para decir, bueno, ¿qué pasa si vemos toda nuestra información, pero en un solo documento, en un solo dispositivo? A lo cual decidimos también agregarle, porque nos parecía fundamental, los usos del suelo que tuvieran que ver con un uso productivo, ya sea tanto localización de puertos como de zonas industriales, como también de áreas recreativas, porque precisamente lo que queríamos era discutir sobre cómo se conformaba ese borde, cuáles eran los procesos de transformación. Y evidentemente, bueno, hay un montón de estudios sobre la historia de cómo se fue transformando y qué pasó con estos grandes equipamientos. A nosotros nos parecía como un aporte mínimo poder localizarlos. Entonces, rápidamente voy a mostrarles la navegación por la herramienta. Espero que estén pudiendo verlo bien.
Como les contaba, esto está organizado por capas. Por ejemplo, la primera capa es la de opinión, publicaciones que están en nuestro libro o archivos, y están diferenciadas por iconos. Por ejemplo, los debates, las publicaciones, los estudios y los atlas. Yo me acerco al mapa y básicamente o puedo cliquear en el mismo mapa y ahí me aparece la información, digamos, detallada con su imagen respectiva, con una pequeña descripción y con el link a la información completa dentro del Observatorio Metropolitano. Pero también puedo verlo separado por planes. Estos planes están organizados ya sea de manera municipal o de manera regional. Proyectos, que aquí hay que ir desplegándolos. Obras e intervenciones y, como les contábamos, usos del suelo, que son las reservas ecológicas, los puertos y las zonas industriales. Es importante también entender que las capas se pueden apagar, por ejemplo, y yo me puedo quedar solamente con lo que son los planes. Bueno, los invitamos a que naveguen la herramienta. Por ejemplo, les mostramos una de estas cuestiones. Aquí están las imágenes detalladas de lo que es este plan, una pequeña reseña y otra vez la información a materiales completos o a la fuente original. Vuelvo a nuestra presentación para casi concluir. Esto es parte también de otro trabajo que se está realizando en curso, que es un análisis normativo que recupera la historia de la línea de la Ribera y que apoyó los sucesivos avances y el tratamiento de las piezas que componen este borde urbano. Creemos que este trabajo se complementa con un montón de otros análisis y nos parecía muy importante indagar sobre el marco normativo, ya que este supone que el borde debe estar libre para uso público, lo cual nos parece bastante elocuente como una reflexión para iniciar el debate. Y les compartimos esta última imagen recalcando y remarcando que este trabajo es un trabajo en proceso que está abierto a las contribuciones, que queremos que lo vean, que lo miren, que nos den sus comentarios. Y bueno, que esta jornada sirva para pensar y para charlar sobre la relación que debería querer o que queremos que tenga el río y la ciudad. Bueno, muchas gracias y, bueno, cualquier duda o pregunta estaremos después conversando. Sí, que el mapa, como vos decías, es como un inicio que todavía le falta tener historia, le falta tener otros proyectos, pero está bueno tener esa información toda junta. Creo que vamos a pasar a una mesa, en realidad, en que la costa va a ser objeto de distintas perspectivas. O sea, creo que vamos a empezar con Graciela Silvestri. Graciela Silvestri es investigadora de CONICET, es arquitecta, es doctora en historia. Los tres panelistas son muy amigos, así que está bueno. Creo que tiene mucha experiencia en ríos, ¿no? Porque desde el Riachuelo a su viaje por la Mesopotamia, me parece que es suficientemente experiencia para que nos dé su perspectiva sobre las costas. Charlie Reborati es geógrafo, también es CONICET. Y tiene su expertise, digamos, en lo que sería ambiente y geografía. Y también tienen, yo creo que los tres panelistas tienen la virtud de sacarnos siempre de los lugares comunes, ¿no? Y meternos y darnos vuelta a lo que estamos pensando siempre sobre las costas. Y Fernando Díez es urbanista, tiene un doctorado en arquitectura y es profesor de la Universidad de Palermo. O sea, son todos profesores, investigadores y tienen mucho para decirnos. Graciela, te doy el lugar. Bueno, muchas gracias, Alicia. A ver, ahí estamos. Y creo que ahí está el... ¿Está bien? Esperen, porque... Pregunta si están viendo. ¿Están viendo el PowerPoint?
Sí, Alicia, se ve perfecto el PowerPoint. Y yo estoy al lado, ¿me están viendo? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, entonces. En realidad empiezo con una imagen con la que terminaron en el observatorio, en los comentarios sobre el observatorio. Pero antes de esto les voy a decir que cuando Alicia y Margarita me invitaron a esta mesa, yo digo, pero ustedes saben muchísimo más que yo de lo que está pasando en este momento, porque cada vez que pasa algo yo voy a ver la información en el observatorio primero. Y además, y por supuesto, en los diarios, como todo el mundo, ya ha sido objeto, sobre todo por el tema del Distrito Joven y de lo que está pasando en este momento, la costa ha sido un objeto de debate público. Justamente por este tema de debate público, de la venta de tierras públicas, de los negocios urbanos, yo retrocedí un poco y dije, bueno, a ver, ¿qué pasó en este concurso de ideas, ¿no?, del 2018? Y traté de mirar cómo era el programa, quiénes estaban, cómo era el proyecto, que después va a dar, desgraciadamente, pie para la venta de tierras urbanas y el crecimiento sobre la costa. Y lo que vi era que en el programa había toda una serie de lugares comunes compartidos que nadie, con los cuales nadie puede estar en contra. La recuperación del río, la reconexión con la trama urbana y la costa, el tema del transporte público en lugar de transporte privado y autos, la cantidad de espacios verdes, evitar la polución hídrica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Me pregunté yo, con tantas buenas intenciones que toda la sociedad comparte, para que un concurso de ideas no vinculante resulta convertirse resulta legitimar finalmente los negocios urbanos. No solo esto, voy a dejar también para Charlie, porque sé que va a hablar algo de esto, las posiciones ambientalistas con las cuales uno también está de acuerdo muchas veces terminan colocando las reservas verdes a disposición de aquellos que las pueden ver desde torres de superlujo y no del resto de la ciudad. Es una cuestión obviamente política en las cuales nos cuesta entrar, pero es una cuestión además política transversal, no es solamente una cuestión de hace unos pocos años, sino que venimos discutiendo esto, pensaba yo, desde la época de Puerto Madero, o sea, más de 30 años, y uno podría ir aún más y más atrás. Yo, como soy historiador, ustedes me perdonan, pero siempre estoy pensando desde cuándo aparece esto y podemos ir a la famosa ciudad sin esperanzas de Le Corbusier. Ahora, detrás de estos lugares comunes, podemos decir, hay cambios importantes en las ideas que a mí me gustaría remarcar, ¿no? Entre otros, y por eso traje esta imagen de Margarita, la idea de que en lugar de mirar parados desde la costa, podemos mirar desde el río, no hacia el río, sino desde el río la costa. Y Margarita, como además de ser una de las principales urbanistas argentinas, también navega. Esta especie de colección de dibujos sobre la costa, paseando, ¿no?, en velero por el río, da una mirada absolutamente distinta a la que veníamos teniendo. Y además da una mirada global de la costa, no centrada, como todavía era en los 80, en la costa de la capital federal, sino pensar en una forma transjurisdiccional e incluso transnacional sobre el destino de este río. Porque en efecto, a ver si paso la segunda, sí,
si nosotros miramos los mapas y hacemos algún trabajo sobre los mapas de este territorio sudamericano, que en algún momento en un programa en la universidad hemos llamado Sudamérica Fluvial, vamos a ver que estamos más bien parados sobre el agua, o más bien sobre el barro, diría yo, que sobre la tierra firme. Esto es, me parece que es importante que nosotros lo sepamos, y va a llevar toda una serie de consideraciones. Algo que ya estaba, acá les traje un mapa, el mapa de la Argentina, ¿no? En la cual el río es importantísimo, un río que se había perdido, digamos, su importancia, fíjense el contraste con la cordillera, ¿no? Y que da como resultado una especie de región particular, ¿no? Que es esta región de los ríos que en el mapa de Jorge Silvetti, en un trabajo que hicimos, se pone tan de manifiesto. Y vuelvo entonces al Observatorio Metropolitano, que ha insistido tanto sobre el tema de las costas, de la mano de Margarita, de Alicia y de otros. Traje la tapa de este volumen que fue editado en el 17, pero la convocatoria es del 16, Costas y Cuencas de la Región Metropolitana, y me gusta poner en relación esta nueva forma de mirar la región con una de las bases del urbanismo y la planificación moderna, que es la de Patrick Geddes, ¿no es cierto?, vinculando las cuestiones ecológicas con las cuestiones culturales y con el trabajo en cada una de las zonas, y con la famosa Outlook Tower de Patrick Geddes en Edimburgo, porque esto significa efectivamente un observatorio para vincular y traducir el análisis, ¿no?, los datos que se podían sacar de cómo funcionaba la ciudad y su entorno, a un pensamiento visual y material. Así que en el Día del Urbanismo no quería dejar pasar de lado esto. Yo me dediqué al tema del agua desde muy temprano. Después voy a volver a esto porque también Margarita va a tener algo que ver muy importante en el hecho de que yo me dedicara a esto desde el riachuelo. Pero lo que quería señalar es que efectivamente detrás de estos lugares comunes hay cambios muy grandes desde hace 25, 30 años hasta ahora, aunque todavía no han alcanzado, me parece, una materialidad, no ha alcanzado el lugar del lugar común que han alcanzado otros para que sea extendido a toda la sociedad y al debate público. Me refiero al elemento agua, ¿no?, que trae sus problemas, porque es, por un lado, acá esta foto es maravillosa, de Aracuán Alcántara, porque nos trae a relación la idea infantil, la idea de origen, la idea de madre, ¿no? Pero por otro lado, nos trae también, nos pone frente a la situación de que el agua implica disolución, una inevitable disolución. Les recomiendo, siempre lo recomiendo, leer El agua y los sueños de Gastón Bachelard, en donde dice cosas bastante terribles, que es la imaginación material más soñadora, ¿no?, más encantadora, pero al mismo tiempo la muerte cotidiana, dice, no es la muerte exuberante del fuego, sino es la muerte del agua, porque corre siempre, cae siempre y siempre concluye en la muerte horizontal. O sea, esa cuestión nos ha traído problemas a los arquitectos, que insistimos, por supuesto, en la duración, a la que el edificio no se deshace para las generaciones futuras, de forma que nos ha sido bastante difícil tratar con el agua, que es un elemento sin forma y un elemento que corroe todo. Si
como decía Adolf Loos, la arquitectura está resumida en la tumba y en el monumento. Esta foto, por ejemplo, del viaje del Paraná de un arquitecto, precisamente Andrés Loazó, que vive en este monumento en España, ha mostrado cómo el río Paraná también corroe aquello que es, digamos, la raíz, el seno del hogar, del origen, la tumba, digamos, familiar, ¿no? Acá están las tumbas nadando por el río Paraná. ¿Cómo aceptaríamos este caos sin sumergirnos en él? Este es uno de los problemas que nos pone el agua, ¿no? No voy a entrar acá a hablar de la famosa entropía. Pero también hay otras cuestiones más precisas de nuestra historia particular. Nosotros somos, por eso cité a Le Corbusier, la arquitectura argentina es terriblemente Le Corbusierana, y Le Corbusier tenía su distancia grande con respecto al agua. Fíjense, esto es del poema del ángulo recto. Para él, por supuesto, el hombre, y hablo del hombre con mayúscula, no la mujer, era la referencia, ¿no? Estos ejes y este círculo están plantados en la tierra como el hombre está parado sobre los pies y no está dentro del agua, sino que observa, contempla ese horizonte acuático por fuera del agua. Acá está la mujer en el famoso dibujo que... dibuja acá, esto que ven acá es el Paraná dando vueltas y el triunfo de la línea recta por sobre estos sueños femeninos y sobre lo que está en horizontal, ¿no? O sea, hay una cierta raíz masculina, terrestre, europea, diría yo, de arraigo, que nos impide pensar también nuestra región como región de río, y acá se había citado al principio Puerto Madero, el modelo de Puerto Madero, sin duda, era este modelo sublime, Le Corbusierano. Y finalmente, hablando de las raíces, a mí siempre me gusta más esta imagen de un arquitecto uruguayo, Mauricio Cravoto, que efectivamente muestra esta condición criolla nuestra tan paradójica, ¿no? Porque esta columna jónica, la columna perfecta, ¿no? Carece de bases porque está anclada en el río. Estas son las cuestiones teóricas que yo me planteé, sobre las cuales no voy a abundar porque sé que no tenemos mucho tiempo, después podemos seguir hablando, pero en cambio quería pasar a la cuestión de desde cuándo y quiénes han hablado sobre el río y qué cosas tenemos que recuperar. Y acá nuevamente aparece Margarita Charrier. ¿Quién me inspiró para hacer mi tesis sobre el Riachuelo? Por supuesto, Margarita, que entre el 84 y el 86 estaba trabajando en el programa Recup Boca, ¿no? Acá estaba uno de los folletos, que son producto de este programa, dos fotos maravillosas, esta es de una inundación de 1905, para que vemos que estamos más que nuestra agua, es agua y tierra a la vez, ¿no? En la inundación con los camalotes en el Riachuelo, y el tipo de vivienda que querían... que en ese programa querían mantener, ¿no? y favorecer además la vida de los habitantes del lugar de la Boca, no expulsarlos, una vivienda que se llevaba, por supuesto, navegando por el río porque se podía armar y desarmar. Esto realmente siempre me pareció fantástico. Entra a través de este programa, y esto se lo dejo para
Fernando, porque estuve leyendo un excelente artículo de él. El tema portuario, la actividad portuaria, es básica. Estaban los carpinteros de Rivera, los calafateadores, las pinturas de barco para hacer estas viviendas, y la cultura que de ahí nace, nace de este trabajo. Es una forma de mirar al río que se fue perdiendo si pensamos que si pensamos en el destino del Distrito de las Artes, que era Boca, Barracas y parte de San Telmo, que más bien habilitaba la expulsión y no el trabajo. Pero hablando de arquitectas y urbanistas, no quisiera dejar pasar un homenaje a una gran urbanista, Odilia Suárez. Nuestro Día del Urbanismo debiera ser festejado con ella y con su maestra, la Fulvia Vila, las primeras urbanistas os argentinas, porque aunque nos hemos peleado muchísimo, Margarita y yo, con Odilia, Odilia dijo cosas sobre el río importantísimas, sobre todo a partir del tema del puente de Buenos Aires-Colonia. Nuestra orilla se aterra, nuestro río se aterra, nuestro río se cubre de tierra. Si nosotros dejamos de trabajar activamente sobre el río con el apoyo del Estado, en cualquier momento nos vamos caminando al Uruguay por tierra. Y esto también es así porque Buenos Aires está descentrada, entonces es posible crecer con negocios urbanos sobre la costa y obtener en forma mucho más barata tierra, que va a ser tierra carísima porque está cerca de un centro que nunca se abandonó. Esto me parece básico para entender qué es lo que sucede con los negocios urbanos y cómo dejando al movimiento natural de los negocios en la ciudad vamos a llegar efectivamente caminando a Montevideo. Al otro arquitecto urbanista que me parece importante recordar es a Juan Manuel Bortagaray, que además de varios proyectos, entre ellos su intervención en Puerto Madero, pero más allá de eso, escribió, compiló en forma multidisciplinaria, como está haciendo ahora el observatorio, un maravilloso libro que se llama El Río de la Plata como territorio, una palabra también importante, una palabra que ahora vuelve a ser recuperada, e invitó para esto, yo aprendí muchísimo porque contribuí con un artículo en este libro, pero había geólogos, había prácticos del río, había marinos y había ingenieros trabajando todos juntos para mirar qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento, 2002, fue uno de los momentos en que para mí quedó claro en datos y análisis de qué manera todo el tema de la navegación, que ahora podría ser la navegación de cercanías y la navegación turística, que podría ser fácilmente rehabilitada y evitando la polución que producen los automóviles, había perdido protagonismo y también la infraestructura portuaria desde los años 90. El agua empezó a tener protagonismo en general, ¿no? En el discurso de los arquitectos, porque acá hay un tercer momento, podríamos decir, en que el tema ecológico y ambiental empieza a pesar fuerte. Les traigo solo dos dos imágenes de un grupo que llamaba M777, que ahora es A77 y M7 Red, que a partir de unas grandes inundaciones en Buenos Aires empezaron a considerar, ¿no?, qué pasaba con nuestra forma de vivir justamente sobre el agua. Y el agua, como comenté antes, a través de Bachelard, da y quita también, y por lo tanto es la situación de los arquitectos ante eso es difícil. Pensando desde este punto de vista, el análisis del territorio se enriqueció
con aportes fundamentales desde la geología y desde la ingeniería hídrica. Acá voy a citar justamente a partir de mi viaje por el Paraná y de otros trabajos que después hicimos con Jorge Silvetti. Acá traigo un tema fundamental que es el tema del acuífero Maraní. No solo estamos parados sobre ríos, sino estamos parados sobre un acuífero que puede ser inestimable para nosotros desde el punto de vista ambiental. Acá tenemos que agradecer a dos personas que me enseñaron muchísimo. Uno es Martín Walter, que trabajó sobre el tema de los acuíferos, y él me conectó con Ofelia Tuchneider de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de Santa Fe, que fue la que definió los límites del acuífero Guaraní internacionalmente. Ahora trabaja para la Cátedra UNESCO sobre el agua. Y para finalizar, entonces, el tema este, el tema de que el agua da y quita, otro momento importantísimo para mí, porque es la forma, me parece, en que los arquitectos tenemos que trabajar difícilmente con el agua, entregándonos por un lado a ella, pero resistiendo determinadas cosas. La famosa inundación del 2013 en La Plata, que nos puso a todos en conciencia absoluta de que estos ríos que pasaban por debajo, que estaban entubados, yo qué sé, podían salir de golpe y resistirse, porque el agua es muy difícil de domar, y que teníamos que, en todo caso, trabajar a favor y ser conscientes de esta cuestión. Acá traigo otro gran arquitecto, también mostraron un hermoso plano al principio, que era de Clorindo Testa, de uno de los planes urbanos, y él ya en 1982 había trabajado sobre La Plata en el 2074, suponiendo esta cuestión de que en algún momento se iba a inundar y iba a tener que ser corrida de esos dos ríos que pasaban por encima, y esta maravillosa imagen de cómo se va disolviendo la ciudad, ¿no?, la ciudad cuadriculada, en manos del agua. En fin, última nada más, quería dejar dicho que de estos lugares comunes que decíamos, estos sueños que no terminan de resolver las cosas, no deberíamos, los sueños de reunión con el río, de ganar el río, ¿no?, de vivir al río, el hecho de que yo los ponga como lugares comunes no significa que tengamos que abandonarlos, sino que pensar en instrumentos como los que está dando en este momento el observatorio para que esto pudiera ser efectivo. Es una especie de paraíso, todos los paraísos se han representado siempre con agua. Este es el famoso Florian Pauke mostrando de qué manera estaban ahí los guaraníes nadando por el Paraná, grandes y chicos, porque esta idea de juego y de paraíso siempre va a ser, me parece, la utopía de los arquitectos. Bueno, nada más. Paso a Charlie, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo quiero empezar como es necesario, agradeciendo al CEPAU, no sé cómo se dice nunca, pero CEPAU creo que le dicen, por esta invitación. Yo estoy como mal acostumbrado a las invitaciones de los arquitectos. Yo no soy arquitecto, debo decir. Yo soy geógrafo, pero siempre los arquitectos insisten en llamarme, y yo estoy muy conforme con ellos porque me llevo bien. Y ahora estoy más que conforme porque me invitaron a hacer una cosa muy interesante, que es analizar estos mapas. Y como los geógrafos somos gente de mapas y escalas, yo voy a trabajar sobre los mapas y voy a trabajar sobre las escalas. Voy a poner el PowerPoint, a ver si sale. Bien. Yo quiero hacer varias referencias básicamente al mapa que primero mostraron las colegas, que me es un mapa muy interesante.
es un mapa de planes, de proyectos y de obras y de otras cosas. Y a mí me llamó muchísimo la atención, porque no soy de la profesión y no sabía esta enorme densidad de trabajos que ha habido sobre la costa, y se me ocurrió contarlos, y el mapa indica 87 lo que yo llamaría intervenciones. Sobre esas 87 intervenciones, a mí me surgen, como siempre, preguntas. Algunas surgieron al principio de esta charla. ¿Cómo se coordinan 87 intervenciones? Es decir, ¿hay alguien dedicado a la coordinación? ¿Alguien pensó que tenía que haber coordinación? Que sería la primera pregunta. ¿O simplemente, como esto responde a diferentes administraciones territoriales, cada uno de los municipios que tenía un pedacito de costa decidió hacer algo con esa costa? Y la otra pregunta que se me ocurre es, viendo estas 87 intervenciones, bueno, ¿cuál es, si pensáramos bien que tiene que estar todo junto y todo coordinado, cuál es la gobernabilidad de esas 87 intervenciones al mismo tiempo? ¿Existe la posibilidad de gobernabilidad o vamos a tener que seguir siempre teniendo 87 intervenciones diferentes y 5 o 6 municipios diferentes manejando las intervenciones? Porque uno podría preguntarse, creo yo, ¿qué tan bueno y tan malo fue esta interesante aglomeración de intenciones, diría yo, sobre la costa del Río de la Plata y del Delta? Yo creo que si uno mira como simplemente casi con una mirada turística lo que está pasando en las costas de Vicente López, de la ciudad de Buenos Aires, de Tigre, el resultado no está malo. Se han hecho paseos muy interesantes, la gente los recorre. Una de las cosas interesantes es que ha pasado a ser de uso popular. Cuando Graciela se refería a Puerto Madero, cuando yo empecé a recorrer Puerto Madero como turismo turista, diría yo, una cosa que me llamaba la atención, que los domingos y Puerto Madero era abandonado por la gente fina de Puerto Madero y era tomado por el pueblo. O sea, el Puerto Madero, la costanera de Puerto Madero es todavía, o era antes de la pandemia, recorrida por gente de muy diversas, digamos, estamentos socioeconómicos. Y lo que me parece fantástico. Yo no sé lo que habrán pensado los que imaginaron Puerto Madero, si lo imaginaron, ¿cierto?, como un lugar de gente fina, pero Puerto Madero no lo es más, por lo menos en los fines de semana. ¿Qué malo fue? Bueno, habría que ver. Lo malo fue que a lo mejor puede pasar, aunque posiblemente no esté pasando ahora, que como cada municipalidad se encarga de manejar esta costa, pueden pensar en usos o en formas de utilización diferentes y aún contradictorias. Uno puede pensar en la antigüedad de que una municipalidad se lo podía poner un basurero en un lugar, mientras la municipalidad al lado quería poner un paseo por la costa. No pasó eso, porque yo creo que hay de alguna forma en el fondo diferente, digamos. No hay tantas diferencias entre las intenciones que tiene cada gobierno municipal. La pregunta última de este tramo, diría yo, es, ¿podría haber sido distinto? Bueno, estamos en Argentina. Las cosas son como son y nosotros podemos tener utopías de que qué lindo hubiera sido, sí, ¿no es cierto? Pero esas utopías a veces es mejor abandonarlas y decir, bueno, fue de todo el mundo no tan malo. Un punto que como geógrafo y siempre interesado en el tema ambiental, siempre me ha llamado la atención es el tema de las reservas. Ahí en esta costa entre Berisso y Zárate, unas 17 reservas, reservas ambientales o reservas naturales, o como se quieran llamar. En algunos casos, ahí pasa interés. Fíjense, esta imagen es muy interesante porque parece ser la catarata del Iguazú, y esto es Punta Lara, ¿no? O sea, posiblemente la reserva más interesante desde el punto de vista biológico. Pero acá hay otro tipo de reserva, como es la reserva de la ciudad de Buenos Aires, la reserva de la costanera, ¿no es cierto?, y la reserva de Vicente López, que también muy similar,
es donde la ciudad se pega a la reserva. Y acá me adelanto una cosa que dijo Graciela, que yo creo es muy interesante. La reserva tiene varias funciones, ¿no es cierto? Una función básica es la reserva, o sea, se reserva algo. Y hay otras funciones, amenidades, lo que sea. Pero hay una función que es implícita en la reserva, o implícita, o que aparece en la reserva, aunque no querida, es que la reserva valoriza las inversiones inmobiliarias que la miran. Si uno mira a Vicente López, por ejemplo, es muy interesante porque si uno lo mira año a año, aparecen edificios de departamentos cada vez más altos, porque se venden esos edificios de departamentos con vista a la reserva o con vista al río, ¿no es cierto? Y cuando uno hace el edificio más alto del que estaba una cuadra más hacia el interior, lo tapa, por lo tanto hay una especie de curiosa competencia inmobiliaria, todo basado en el valor que nadie contabilizó a la reserva. Yo creo que se podría hacer una especie de revolución inmobiliaria y cada uno que tiene un departamento con vista a la reserva cobrarle un impuesto. No estaría mal dentro de todo. ¿Para qué son las reservas? Vuelvo al tema. Bueno, la primera es, hay que reservar algo. En este caso, la vegetación natural. ¿Para qué? Bueno, porque lo que dice el ambientalismo siempre es que la biodiversidad y la vegetación, la fauna, son un valor importante para las sociedades y que desde el punto de vista de la localización y de dónde están ubicadas, digamos, la gente debería valorizar más esta parte de la naturaleza que tiene cerca que casi nunca ve. O sea, desde ese punto de vista la reserva tiene un papel importante. Es una reserva también moral y de alguna manera para la sociedad. También muchas veces, y se confunde mucho, sobre todo en lugares como San Isidro o Vicente López, la reserva también se mezcla mucho con la idea de parque urbano, porque la reserva se deja poco de la reserva como natural y se artificializa mucho la reserva para que la gente pueda recorrer y permanecer y disfrutar de alguna manera. Lo que no, yo creo que si es explícito está bien. Pero viene el tema, estas dos funciones básicas que tienen las reservas naturales, habría que agregarle, pero ¿por qué 17? O sea, hay 17 municipios en la costa que absolutamente tienen que tener una reserva propia. O a lo mejor sería más interesante que se junten los pocos lugares naturales o no artificializados de algunos y se hagan reservas más grandes. Porque hay un problema interesante, ¿no? En la conservación de la naturaleza, en la conservación de la vegetación, sobre todo, y consecuentemente de la fauna, la fragmentación es la enemiga de la conservación. Cuanto más fragmentado está el espacio que se quiere conservar, menos se conserva y de peor calidad. Esto pasa evidentemente mucho más fuertemente en estas reservas que son reservas urbanas. O sea, lo poco que queda es muy poquito. Y además de ser muy poquito, el problema es que está muchas veces muy artificializado. A propósito, a veces porque se atraviesan las reservas con algún tipo de infraestructura, y a veces no necesariamente a propósito, porque las reservas son el resultado de la acumulación de elementos biológicos. Las reservas, como decía algún investigador hablando del territorio, son una especie de palimpsesto sobre diferentes elementos naturales que se fueron acumulando en la naturaleza. Muy pocos de esos elementos naturales son originarios, o sea, de la selva marginal o de las, digamos, de la vegetación que bordea el Río de la Plata. El propio Río de la Plata va atrayendo semillas, elementos que van cambiando y combinando la vegetación. Yo creo que si aún nosotros hubiéramos tocado una parte muy importante, digamos 100 hectáreas de la costa del Río de la Plata, la vegetación en los últimos 100 años habría ido cambiando, hubieran aparecido nuevas especies y desaparecido otras, porque así es la naturaleza. Pero sobre esa naturaleza la fragmentación
es el enemigo. Una cosa interesante, yo creo, muy importante, de la cual se refirieron varios antes, es que el río es un elemento dinámico. Hay ríos que hablan de, hay libros que hablan de ríos vivos, y es verdad, el río es una sustancia siempre fluctuante y cambiante, el río crece, decrece, se mueve el agua, pero el agua no se mueve sola, el agua se mueve acompañada, y en el caso este mapa que mostró Graciela sobre la cuenca del río de la Plata es muy importante. El río de la Plata no tiene aguas límpidas, por algo lo llamaban el río de color león, y acá tienen esta imagen satelitaria de la cantidad de tierra que trae consigo el río de la Plata. Una enorme cantidad que viene arrastrando desde el centro de Brasil y también desde los Andes a través del río Bermejo, o sea que realmente este río trae tierra y esa tierra se deposita. Si se fijan en esta imagen satelitaria que va desde más o menos el Tigre, San Fernando, hasta la isla Martín García, que es donde sale el río Uruguay, todo este borde marrón que aparece en el borde de la Ría Plata es tierra depositada. Y ahí hay una cosa muy interesante para tener en cuenta. El río deposita, y el río deposita mucho. Los cálculos de la gente que trabaja en el tema indican que el río de la Plata, la tierra, o sea, o el depósito de sedimentos que genera el río de la Plata, hace que el continente avance desde el norte o del noroeste 60 metros por año. A nosotros nos parece no demasiado. La gente va a decir, menos de una cuadra, esto no es demasiado interesante realmente. Pero los geólogos y los que hacen geografía histórica también se miden en una escala de tiempo que es diferente. Porque son 60 metros por año, pero son 600 metros cada 10 años, y son 6.000 metros cada 100 años, y son 60.000 metros cada 10 años, cada 10.000 años. Entonces, fíjense que el río está depositando y está cambiando. Y si uno conoce el delta del Paraná, va a ver que el delta del Paraná, que se extiende ciento y pico kilómetros hacia el interior, ha sido generado a lo largo de miles y cientos miles de años por esta tierra que trae el río de la Plata. Ahora, en esta escala, digamos, geológica, también la podemos acercar leyendo el diario. Porque para los gobiernos, que aparezcan 60 metros por año, traen una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿de quién son esos 60 metros por año? Y la segunda pregunta es, ¿de quién son esas tierras? Y la tercera es, ¿para qué se usan? Fíjense, en la tercera, que relaciona a las anteriores, es esta imagen que muestra esta zona que ustedes, algunos de ustedes habrán leído en el diario, que trajo todos estos conflictos hace una semana o dos semanas, sobre que sobre la boca del río se ha ido formando una especie, no una urbanización, pero una serie de asentamientos muy diferentes. Acá lo ven bien ustedes en la imagen, a la izquierda hay un country, y del otro lado, sobre este arroyo que va hacia arriba, una serie de casitas. O sea que sobre esa tierra nueva, que le pertenece aparentemente al Partido de San Fernando, porque el Partido de San Fernando está, digamos, el límite del Partido de San Fernando está adentro, estas tierras nuevas aparecen en esta, ¿no es cierto? Aparecen en este partido. Sin embargo, el Partido de San Fernando, digamos, nunca determinó muy claramente de quién es estas tierras. Y apareció una persona que dijo, bueno, esta tierra es mía porque yo estoy viviendo sobre esta tierra desde hace X años. Esa persona podría decir, estoy viviendo desde que nací en la tierra que nació. O sea, es una cosa muy interesante. Y ahí se armó toda una discusión sobre a quién le pertenecen esas tierras nuevas. Esto trae cosas nuevas a nuestra interpretación
estática, diría yo, de lo que es la costa y el río. Y esto me trae a otra cosa que yo también creo que es muy interesante para mirar, no ya en una escala totalmente local, sino para verlo, como decía Graciela, cómo se mira la ciudad sobre el río. Nosotros tenemos un gran río, que es el Río de la Plata, que está formado, ¿no es cierto?, por el río Uruguay y el río Paraná, y este río Paraná sobre todo genera el delta, que es una maraña de tierra y agua. Pero si uno mira esta imagen satelitaria que va de La Plata hasta Campana, puede ver que nuestra visión de la ciudad y nuestra relación de la ciudad con el río tiene, dentro de este territorio relativamente acotado, como tres dimensiones muy diferentes. Tres variantes, diría yo, de la relación de la ciudad con un mismo río. La primera variante es lo que yo llamaría la ciudad con el río mar. Un río mar, esta imagen es bastante clara, tenemos la ciudad de Buenos Aires a la izquierda y frente a ella un mar. Porque el Río de la Plata se conforma, se comporta como un mar para nosotros. Y no solo se comporta como un mar y tenemos una visión hacia ella como un mar, sino que también funcionalmente la tomamos como un mar. Nosotros nos bañamos en el Río de la Plata como si fuera un mar. Extrañamos las olas muchas veces, pero para mucha gente que no le gustan las olas dice, es mucho más lindo bañarse en el Río de la Plata que bañarse en el mar. Y esto lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, como está mostrando esta imagen antigua sobre la costanera sur. En cambio, si vamos un poquito más hacia arriba del río, aparece otra forma de relación con el río que yo llamaría la ciudad del río confuso o el espectáculo confuso, que es como pasa con el Tigre. Acá fíjense, acá está muy claramente definido por un río, en este caso el río Luján, ¿no es cierto? Y del otro lado se corta absolutamente la ciudad y hay otro ambiente, hay otra ecología, otra dimensión, diría yo. Y eso también genera una relación particular de esta ciudad con este río confuso. El Tigre es una ciudad que se autodenomina tipo Venecia, ¿no es cierto? O sea, lo mismo pasa en San Fernando y lo mismo pasa en algunos otros lugares, donde la ciudad se confunde un poco con el río, pero siempre del otro lado de ese río más grande aparece una cosa que es otra cosa que no es la ciudad. Pero si vamos hacia el norte, aparece una situación que yo creo que es muy común en muchas provincias de la Argentina, es lo que se llama la ciudad y el río-río, como diríamos el río en serio. Esto empieza en Campana, donde el Paraná de las Palmas se acerca por primera vez a un núcleo urbano consolidado, y la ciudad de Campana, digamos, aparece por primera vez una ciudad con costanera sobre un río que no es un mar, sino es un río en serio, un río-río. Y esta es la ciudad de Campana. Y a partir de ahí, y por las diferentes ciudades que van pasando a lo largo del río Paraná, vamos a encontrar lo mismo en San Nicolás, en Rosario, en Santa Fe y en todas las ciudades intermedias, estas ciudades que tienen una relación con un río totalmente diferente a la que tenemos nosotros, acostumbrados a como todos acostumbrados a pensar en grande, nosotros estamos acostumbrados a ver un río que es en realidad un mar. Les agradezco muchísimo. Fernando, perdón. Bueno. Es tu turno, Fernando. Bueno, los había presentado al principio, pero me parece que está bueno seguir el debate. Fernando Díez es, como les habías dicho, es arquitecto, es doctor en arquitectura, es profesor, es director de SUMA y tiene muchos labeles y nos va a dar un poco la visión urbanística
después que estamos como así conmocionados de la mirada de Graciela que nos pasó del río y de la costa al agua, y de Charlie que nos planteó una serie de preguntas fastidiosas, ¿no? Así que esto bueno, tú. Muchas gracias. Para mí es un gusto participar de este panel, participar del festejo del Día del Urbanismo, y participar de esta presentación de este Atlas del Observatorio Metropolitano, así que los felicito por este trabajo, por el trabajo, pero especialmente quiero mandarle unos muy afectuosos saludos a Margarita Charrier, y decir que la idea de un observatorio metropolitano tiene que ver con la idea de que de esto que nos ha estado un poco describiendo Carlos Reborati, ¿no? Es decir, que el río es uno solo y que tiene un comportamiento, digamos, ambiental, ecológico, y esa unidad en realidad se tropieza o se divide en múltiples jurisdicciones políticas, y eso no deja de ser un inconveniente, porque en la medida en que Buenos Aires se transformó, digamos, pasó de aldea a gran aldea, de gran aldea a capital, y de capital a metrópolis, y de metrópolis a megalópolis, también se ha transformado en un problema jurisdiccional imposible de resolver, difícil de abarcar, y en ese sentido la idea metropolitana del observatorio me parece que trata de ofrecer puntos de vista abarcativos de esas problemáticas, y lo cual me parece que es algo para subrayar. Es decir, que ninguna ciudad, como nos ha enseñado el urbanismo desde Guedes, existe sin su hinterland, ¿no? Es decir, sin ese territorio que la alimenta y de la que se alimenta. Pero de todos modos, en esta relación con la costa y con el río Buenos Aires, también tenemos que pensarla desde sus problemáticas, y sus problemáticas están signadas por las jurisdicciones y por el hecho de que los gobiernos y las acciones sobre esas costas son jurisdiccionales y están decididas, digamos, por esas particiones políticas. Me gustó mucho la descripción que ya tenemos un poco del río, esta pintura que nos ha hecho Reborati también, que sin duda es un río como un mar, en el sentido de que no se puede cruzar, sino con, es decir, que no se puede ver el otro lado, pero también es un río singular en el hecho de que creo que había una fábula que decía que el boxeador Primo Carnera, que era muy alto, podía cruzar caminando hasta el Uruguay, ¿no? Y quien se ha bañado o ha entrado en el río arremangándose los pantalones también sabe que se podía entrar en el Río de la Plata cientos y cientos de metros y el agua todavía llegaba a los tobillos. Así que esa es una situación compleja, porque también es cierto que ese río manso se transforma en un mar embravecido con olas, con temporales, con la sudestada, y sube muchísimo el nivel. Y siempre ha sido, digamos, una dificultad tratar esas variantes. Y también ha sido una oportunidad en todas las tierras que han constituido los rellenos sobre el río. Creo que si uno piensa en el antiguo Paseo de Julio, que existió en el siglo XIX, que ya tuvo un murallón,
Y después en la aduana vieja, que fue edificada sobre el agua. Y luego en el Puerto Madero, que digamos, creó un sistema complejo de un puerto interior, pero que permitió también esa costanera exterior vinculada al ocio y a la recreación, que fue la Costanera Sur, de la cual ya vimos unas fotos de esa magnífica relación que había logrado establecer con el río, en un frente, en una rambla, digamos, de varios niveles, para poder, digamos, lidiar con esos distintos ríos mansos y sumisos, o bravíos e impetuosos. Pero si seguimos recorriendo, digamos, esa costa hacia el norte, vemos que esa tierra baja que puede rellenarse, y que de hecho así ha sucedido durante todo el siglo XIX y el siglo XX, también representó una oportunidad para la ciudad, y la ciudad creó su propia tradición de cómo trabajar, vincularse urbanísticamente con esta tierra. Entonces, todas estas intervenciones, si las queremos reseñar, las que sigue el Puerto Madero, el antiguo Puerto Madero, sigue en el año 80 la primera, digamos, infraestructura vital de supervivencia de la ciudad, se instala en la Recoleta sobre los terrenos bajos, que es las bombas y las instalaciones de purificación de agua, que venían a salvar la ciudad de una epidemia, y en realidad venían a proveer la infraestructura que haría posible que se transformara en una metrópoli. Y si seguimos ese recorrido, están los grandes parques, que también en parte son áreas de control de la inundación, o recursos de control de la inundación. Y podemos recorrer toda la ciudad por su avenida de borde, que está materializada de una manera muy, muy, digamos, muy elocuente, desde el Parque Lezama hasta la Recoleta, porque tiene una recova que está muy afirmada, digamos, como un hecho urbanístico, es decir, como una formación urbana que presenta este frente urbano de una dimensión de varios kilómetros. Pero todavía la idea de una avenida de borde que recorre la ciudad, separando, digamos, la masa construida de lo urbano de el antiguo estuario del río, en donde hay parques y donde hay instalaciones vitales o infraestructuras, entre ellas el puerto nuevo, pero no olvidemos que todos los ferrocarriles, las instalaciones de ferrocarril se hicieron también en esas áreas bajas, es decir, debajo de la ciudad, y así siguiendo. De manera que tenemos no solamente un recurso de oportunidad que tiene que ver con el ocio y las infraestructuras de supervivencia de la ciudad, sino también con una tradición urbanística. Y me parece que acá hay dos hechos que yo, digamos, para hacer más concreta la conversación, me gustaría puntualizar. Y uno tiene que ver tal vez con el pasado, que es la decisión de transformar el predio del Tiro Federal en un área urbanizada. Que yo creo que es una decisión que está a contrapelo, digamos, de esta tradición de una avenida de borde muy marcada, y por debajo de la cual solo hay, digamos, infraestructuras deportivas, infraestructuras vitales, como las obras sanitarias que están en Palermo, pequeños eventos urbanísticos que están, digamos, caracterizados por sobre una concepción arquitectónica distinta de aquella de la ciudad, que son edificios exentos, localizados y aislados, como podrían ser los propios pabellones de la ciudad universitaria,
o como de alguna manera lo es Catalinas Norte. Entonces, en ese sentido, me parece que el plan del tiro federal, pensando en crear algún tipo de activación del desarrollo urbanístico, me parece que viene a romper con este patrón, y en ese sentido me parece que fue una mala decisión, aparentemente, y sobre todo, digamos, por las grandes densidades que se otorgaron sobre la avenida Libertador para darle como, no sé, una viabilidad económica que no justifica, digamos, de ninguna manera la pérdida de esa área vacía, que en todo caso hubiera debido atender, digamos, el reclamo, la necesidad, digamos, que existe de una pradera de expansión para el estadio. El otro punto que ha venido, digamos, recientemente a plantear ¿cuál sería la relación de la ciudad con estas tierras de borde, con el frente sobre el río, es el predio de Costa Salguero, que se quiere transformar en un parque, pero una parte de la superficie venderla para desarrollos privados, lo cual se choca con la opinión generalizada de una preferencia porque toda la tierra se destinara a parque, y en parte con el hecho de que esas construcciones se encontrarían en la línea de aproximación del aeroparque, y por lo tanto, digamos, serían localizaciones no seguras para usos intensivos, residenciales, etc. Pero a mí me pareció que esta discusión, que es legítima y en todo caso comparto, esconde otra de mayor profundidad. Y es que las tierras costeras no solo forman históricamente un recurso de supervivencia para la ciudad, sino que no tienen el mismo valor ni el mismo sentido de oportunidad que otras tierras que estuvieran en otro lugar de la ciudad, porque viviendas o oficinas se pueden construir en cualquier otro lugar de la ciudad, pero hay ciertas infraestructuras que solo son posibles en la zona del puerto, en la zona de la costanera, y estas tienen que ver, bueno, principalmente con el ocio, pero también con el puerto y con las infraestructuras de la ciudad, de su propia supervivencia. Y por esto me refiero al hecho de que a dos hechos que me parecen que todavía están como en el subconsciente, digamos que no han sido revisados como conceptos teóricos y como base de las políticas públicas. El primer concepto que sí en parte ha cambiado es la idea que había en los años 70 de que la ciudad debía ser una ciudad exclusivamente administrativa y residencial, que no debería tener actividades productivas porque las actividades productivas eran ruidosas, contaminantes, y que entonces debían ser llevadas hacia la periferia, lo cual, digamos, de alguna manera se revirtió porque se facilitó, digamos, se derogaron muchas de estas regulaciones que expulsaban a las industrias. Por otro lado, las industrias cambiaron y puede haber industrias que no sean contaminantes. Y de hecho, digamos, hay desarrollos como el Distrito Tecnológico que de alguna manera promueven esto. Así que en ese sentido, me parece que ha habido algunos cambios, pero en el fondo pareciera que persiste la mentalidad de que, por ejemplo, el puerto habría que deshacerse de él porque es sucio, porque es ruidoso. Y yo creo que una ciudad como Buenos Aires, que ahora tiene esta
esta autonomía, que en realidad es una autonomía engañosa, debería pensar en su, en sus recursos costeros como recursos estratégicos. Y por esto me refiero sobre todo al puerto, que creo que debería conservarlo, creo que debería pensarlo como un recurso estratégico desde esa jurisdicción. Y nada, una de las cosas que me permitió este proyecto de Costa Salguero recordar es que la dársena F, que está siendo, digamos, parcialmente cerrada, cegada, rellenada, y que, bueno, no sabemos bien cuáles son sus futuros usos potenciales, pero sí me permitió recordar que la dársena F era el puerto fluvial de los hidroaviones que partían de ahí, y también ha sido el puerto fluvial de las areneras, es decir, de todo el ingreso de arena vía fluvial, y que este es el transporte más sustentable que existe, es decir, que creo que la ciudad debería repensar su relación de cargas, su movimiento de cargas y su relación con su... a través de su puerto, en términos de transporte y de equilibrio ambiental. En ese sentido, no me parece que Buenos Aires deba pensarse como una ciudad administrativa, que sería un error pensarla como una ciudad administrativa y residencial, primero por su nuevo estatus político y jurisdiccional, si se quiere, y segundo, porque ese nuevo estatus también la ve vinculada a todo ese conurbano, y el centro de oficinas, por ejemplo, de las localizaciones de oficinas que antes estaban en la zona central, luego pasaron a Retiro, luego pasaron a Palermo, y ahora las zonas preferenciales administrativas están en Vicente López y más allá. De manera que la ciudad de Buenos Aires debería pensar muy, muy seriamente todas sus posibilidades, y en ese sentido me recordé la propuesta de Michael Sorkin, que desgraciadamente murió debido al COVID, que es un arquitecto, crítico e investigador americano que propuso hace unos años una plataforma que se llamó Nueva York Autónomo. Es decir, la idea de pensar la ciudad como ambientalmente autónoma. Y creo que Buenos Aires debería tener un punto de vista desde esta perspectiva, pensar que debería tener energía limpia. Tenemos enormes centrales, la ciudad es autónoma en términos de generación eléctrica, pero es todo combustible fósil. Y no sé, me imagino que el río sería parte de este desarrollo de aerogeneradores eólicos, y el puerto sería la cabecera de infraestructuras que tendrían que ver con la sustentabilidad de la ciudad. Bueno, estas son, en términos generales, las ideas que quería presentar, y por supuesto la idea más general todavía de que siempre la tierra pública es un elemento de política estratégica para la ciudad, y debería pensarse en profundidad antes de condicionar su disponibilidad para usos futuros. Alicia, creo que con eso he presentado. Bueno, me parece que los tres abrieron un debate, hay muchos comentarios. Yo pensaba que de algún modo, por supuesto, respondían a estas expectativas de pensar las cosas de otro modo. Me parece que
este tema de colocar, Graciela, digamos, de ir de la costa y de las cuencas y de los ríos al agua, me parece que vuelve algunos temas constitutivos, ¿no? En primer lugar, planteaba como esta dificultad de dibujar con el agua y sobre el agua, ¿no? Y dibujar esta idea de volver a pensar en agua con los instrumentos más tradicionales de la arquitectura moderna y del urbanismo que interpelan, ¿no? En segundo lugar, unas notas de lectura sobre los héroes del urbanismo local, que me parece que fueron particularmente interesantes, ¿no? Esta idea de recuperar Odilia, Bortagaray, o sea, toda esa generación de autores y de pensar el río como territorio, y esta imagen de paraíso del final que no deja de tener algo de proyecto moderno, ¿no? O sea, en el sentido de, en un momento de distopías y del peor del mundo posible y demás, esa imagen del final es como, bueno, en algún momento podremos proyectar y pensar la ciudad y la arquitectura con el agua, ¿no? ¿Es eso? Gracias por el resumen. Con el agua, y en realidad una cosa que dijo Fernando me dejó picando, porque este ocio yo lo mostré en términos de aparentemente un río limpio y un agua transparente. Pero cuando yo era chica, íbamos a pasear al puerto, no solo en la costanera, íbamos a ver los barcos que llegaban. Íbamos al riachuelo, que muy limpio no estaba, pero que estaba lleno de barquitos y de gente trabajando, y ahí estaba Quinquela Martín, obviamente, pintando ese movimiento de trabajo, con las fábricas enfrente. ¿Por qué razón eso, ¿no? Que es parte del agua también, ¿no? Se puede incorporar también al ocio. ¿Por qué nosotros ponemos ocio por un lado, ¿no? O sea, me parece muy interesante el tema de, por supuesto, un trabajo planteado de una forma distinta que se planteaba antes, una energía planteada de otra manera de cómo se planteaba antes, pero lo de Fernando me pareció especialmente interesante. Yo leí recién ahora un artículo muy lindo de él que tenía que ver con esto, ¿no? Y con lo que dice Sorkin por otro lado. Con Charlie siempre hablamos de esto porque hemos viajado juntos por el Paraná, o sea, esos distintos ríos, y nuevamente Rosario, Campana, etcétera, están vinculados, el puerto es parte de esa, digamos, el pasaje de los grandes barcos, también hay partes donde pueden pasearse, e incluso hay islas enfrente donde pueden ir a hacerse un asadito y nadar, pero a mí me parece esto importante, esa separación que se ha armado de Buenos Aires como ciudad administrativa sin el trabajo, y la idea de trabajo como algo sucio, como algo que tiene que ser erradicado, ¿no? Eso me pareció fundamental. No, está bueno, pero está bueno dar esa imagen de condiciones de posibilidad, aunque sea... Es una herencia del funcionalismo, del zoning. Sí, puede ser, pero por un lado. Por otro lado, a mí me parece que tenemos, que esas son las cosas de fondo que hay que volver a pensar. Cómo, que es una cuestión estética también, estética en el sentido de conocimiento sensible. ¿Cómo estamos pensando esto, ¿no es cierto? Que no elimina ni el parque, ni la reserva, ni nada, pero lo que dijo Charlie de 17 reservas, cada vez que tenemos algo, mi terraza se convierte en cualquier momento en una reserva, les digo yo, porque me crecen todo, que es precioso, pero ahí hay un problema como de dualidad que nos ha afectado mucho los arquitectos. Y el tema de las distopías también nos ha afectado mucho. Nos hemos entregado al caos, decía Coljas. Y no, el caos es una condición. El arquitecto lo que tiene que hacer es tratar de bajar la entropía, digamos, para permitir una permanencia que sabemos que vamos a perder, pero no importa. También vamos a perder con nuestra propia vida y, sin embargo, estamos esperando la vacuna.
Además hay que trabajar con el caos, porque el caos tiene lógicas de un orden que no conocemos. Exactamente, esa es la cuestión. Me parece que son desafíos importantísimos en este momento, que a pesar de los lugares comunes, que son, que es el paraíso que uno siempre piensa, eso ya viene, paraíso es paradeisa, o sea, jardín vallado y con un arroyito en el medio, en persa antiguo. O sea, esto viene de siempre de la humanidad, y el paraíso estaba en la tierra, además. Más allá de eso, que va a estar siempre ahí como horizonte, me parece que tenemos que pensar en cuestiones concretas como las planteadas por Fernando o por Carlos, para evitar que, bueno, nos pasen por encima. No, está buenísimo. Bueno, no, y Carlos, como decía antes, plantea preguntas fastidiosas, ¿no? O sea, nos cuenta, claro, nos dice, bueno, estos 1.800 proyectos, ¿quién los hizo? ¿Cómo los hizo? ¿Cómo coordinaron? Que es obvio que nadie coordinó con nadie, o en todo caso que se superpusieron, pero la respuesta, digo, es no. Pero planteas otras dos cosas que me parece que son interesantes con esas mismas preguntas sobre los temas ambientales, ¿no? ¿Reservas para quién y cómo? O la segunda pregunta es cómo mirar al río y con qué instrumentos, ¿no? O sea, en ese sentido, es decir, una de las preguntas como importantes fue de quién son esas tierras, o sea, creo que son de quiénes son esas tierras y para qué se usan, ¿no? O sea, la pregunta básicamente apuntaba a ese lado, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas que uno se tendría que formular cuando mira el río desde esta geografía y del ambiente que planteaste, ¿no? Sí, fíjate que hay dos cosas. Primero, que una cosa que me olvidé es cuando uno mira estas 87 propuestas o intervenciones, esto es una cosa perfecta para hacer una investigación. O sea, esto debería ser, y creo que el observatorio ha dado pie para que una persona dice, bueno, Macanudo, vamos a hacer una investigación. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo o por qué sí se pusieron de acuerdo en algunos casos? Y esta gente, los que quieren iniciar esa investigación, ya ustedes le hicieron el primer paso. O sea, creo que se los van a agradecer eternamente. O sea, esta organización que hicieron ustedes sobre esta cosa tan confusa, yo creo que es básica para el futuro de la investigación, en lo que podríamos llamar el urbanismo comparado o una cosa por el estilo. Hay algo peor, porque es como un laboratorio de cómo construir la ciudad también, ¿no? Claro, o sea, seguramente. No, y esto relacionado con lo que decía recién, yo me preguntaba, ¿qué pasa si el río hace tierra y qué hacemos con esa tierra? Bueno, en realidad, mucha del borde del río tuvo esa característica, era una tierra de nadie. ¿No es cierto? Era tierra que cambiaba de uso, que era utilizado por diferentes, que nadie planificaba, ¿no? Y yo creo que recién ahora, con estas 87 intervenciones, aparece realmente una planificación, llamémosle no global, pero más o menos integrada sobre esta tierra. Fíjense, más allá al sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay un caso interesante. Uno de los 17 casos es la Reserva Natural de Berisso, ¿no es cierto? Berisso, que es un lugar de una larga y vieja intervención sobre la costa, fábricas, frigoríficos, puertos, de todo, no tenía prácticamente nada de Reserva Natural. Y sin embargo, un pedacito que tenían ahí por Isla Paulino, esta zona, y entonces dijeron, vamos a hacer una Reserva Natural. Lo primero que pasó cuando la municipalidad declaró la Reserva Natural es que la empezaron a destruir. Por ejemplo, Edesur hizo un agujero en la Reserva Natural y pasó las grandes torres de alta tensión por la Reserva Natural. Porque Edesur, digamos, no sé si lo habrá pensado, simplemente no le interesaba lo que había ahí. Y ahora hay un movimiento ambientalista, hay muchos movimientos ambientalistas en Argentina, pero siempre hay movimientos ambientalistas enojados. Es cierto que están, protejamos la Reserva Natural de Berisso en contra de las intervenciones, ¿no es cierto? Pero fíjense que en algunos casos donde la reserva está un poco más ya bien determinada, es más difícil, pero las reservas son, yo diría,
una carnada para el desarrollo inmobiliario muy cercano. Lo que decía Fernando, ¿no es cierto?, sobre el tiro federal, ¿no es cierto?, es eso. O sea, lo que está cerca al río es demasiado precioso, digamos, y demasiado caro. Produce valor. Exactamente. No produce valor, en realidad. No, Fernando creo que un poco le dio una vuelta a esto del río, pensando un poco más en historia y demás, pero bajándolo a los proyectos, ¿no? Es un poco, me parece que las tres presentaciones estaban como en sintonía, y lo que vos hiciste fue pensar desde esa perspectiva qué pasaba con las tierras que se venden como el tiro federal. O sea, ¿cuál es el destino de la tierra? En el sentido de lo de Charlie sería, ¿quién decide el destino de tierra, de las tierras, con qué, desde dónde y desde qué perspectiva? Eso me parece que es un poco lo que estás planteando. Y lo que estás planteando sobre el río me pareció interesante porque hubo muchos proyectos a lo largo de la historia de la costa, de proyectos inmobiliarios. De hecho, la costanera, el primer proyecto de Costanera Norte era como un barrio muy, que está planteado a fin del siglo XIX, como un barrio de edificios muy elegantes con vista al río, que era el primer proyecto de la Costanera Norte, que finalmente todos los proyectos residenciales sobre la costanera quedaron subsumidos, quedaron descartados y pasaron a tener prioridad los de infraestructura y los de espacio público y espacio verde, ¿no? Entonces, vos estabas hablando, me pareció interesante, un poco de las tradiciones urbanísticas respecto de las tierras y el tema que vos planteabas como una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo son estas tradiciones urbanísticas y cómo tomar las decisiones al respecto, ¿no? Por ahí sería interesante que amplíes sobre esa mirada, ¿no? Mira, yo creo que la ciudad, digamos, gana en la medida que puede consolidar esos patrones que están, digamos, bosquejados, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando teníamos una pequeña recova, creo que fue, digamos, una vez que vos tenés enunciado el proyecto, me parece que la ciudad gana cuando lo terminás. Y la idea de que podés ir bajo techo caminando desde la Plaza de Mayo hasta la Recoleta me parece, digamos, me parece una belleza de idea, digamos, que aunque llueva vos podés hacer esa caminata, ¿no? Y con los temas de los parques, que algunos se concedieron a clubes, pero que mantuvieron, digamos, ese espíritu, digamos, de un espacio de ocio y de recreación, me parece que habría que mantenerlo, ¿no? Pero por otro lado, la idea de una ciudad, digamos, eso como consolidando los patrones históricos. Y después, mirando al futuro, me parece que la ciudad tiene que pensar con un proyecto estratégico de su propio sustentable, digamos. Es decir, hay la idea de tener unas huertas urbanas, de tener una ciudad que es productiva, que no es solamente consumidora de recursos, sino también productora de recursos, me parece que es muy importante para replantear esta relación con el medio ambiente. Es decir, no puede ser solamente consumidora de recursos. Y en ese sentido me parece que la idea de una ciudad productiva, de una energía desagregada que es generada en parte en cada casa, en parte en la ciudad, en parte fuera de la ciudad, lo mismo los alimentos, es decir, muchas más cosas deberían encontrar, insertarse en un proyecto de sustentabilidad. La referencia de Copenhague puede ser un poco odiosa, porque claro, todos dicen, bueno, pero un país desarrollado. Sí, sí, pero se desarrollaron a partir de nada, después de la Segunda Guerra, cuando quedaron en la lona. Y entonces me parece que Copenhague tiene un plan para dentro de pocos años ser una ciudad de cero emisiones de dióxido de carbono. Tal vez es mucho pedir, pero sí tener una mirada, tener una dirección, tener una mira en ese sentido. Por ejemplo, en Costa Salguero hay edificios
Y digamos, el plan es tabula rasa, es decir, rompamos los edificios, los tiramos a la basura y hacemos otros. Y esto me parece que forma parte, digamos, del pensamiento del siglo XX. La tabula rasa no funciona más. Entonces, tal vez, digamos, hay que pensarlo como parque, pero también hay que pensar si podés reutilizar parte de esos edificios, no sé, tal vez para usos recreativos. Sí, lo que pensaba es que no es tabla rasa, que no hay que confundir negocio inmobiliario con proyecto urbano, ¿no? Digamos. Todos los negocios inmobiliarios son proyectos urbanos. Es un desarrollo inmobiliario sobre tabla rasa, digamos, porque, digamos, en los países en que se está pensando en términos de sustentabilidad, por ejemplo, los viejos edificios no se tiran, sino que se reacondicionan. Tanto si va a ser para uso residencial o para otros usos, pero no se piensa en destruir los edificios porque, digamos, liberás una energía gris que podría conservarse allí y creás residuos que son difíciles de reciclar. Es decir, son todos factores que me parece que están fuera de la discusión y eso es lo que me parece que habría que sacudir un poco. Eso te puede... que debiéramos recordar, yo había empezado a hablar para el Riacho de la Margarita en el momento que empezó a trabajar con Recupoca. Estaba muy fuerte la lección de la urbanística de la austeridad, no me acuerdo el nombre del autor. Que no está Adrián, que va a ser... Bolonia, el ejemplo de Bolonia. Esto fue en los años 70, justamente, la urbanística de la austeridad, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿Por qué tirar abajo un edificio? Cuando todavía era, digamos, estos fueron los primeros escarceos. Y en el momento en que se toma Recupoca, lo que se piensa es cómo justamente salvar esto. No tirar abajo la fábrica ni tirar abajo el edificio, ver cómo esto puede tener otra forma de habitabilidad. O sea, a mí me extraña, la historia nunca ha enseñado, desgraciadamente para los historiadores, pero me extraña que no, que esas cosas que ya se han convertido en una especie de piso, ¿no?, necesario para el pensar una ciudad o el pensar la arquitectura, se tenga que volver a plantear todos los años, ¿no? Es muy notable esto. Efectivamente es un gasto de energía inútil, que además atenta contra otro tipo de cosas que también se han convertido en lugar común para nosotros, como, bueno, que en las piedras también está la identidad, digo, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí vi una preguntita que decía, la ciudad que de espaldas al río... Iba a formular. Sí, le conocí en 1929. La ciudad sin esperanzas era, ¿por qué? Porque le daban las espaldas al río. Se dan cuenta, digamos. Mientras que, y venía de Montevideo. Y Montevideo no era así. Entonces, la primera pregunta, ¿por qué? Bueno, en principio porque tienen la costa limpia y nosotros no, pero la costa montevideana es de piedra. No se hace. Pero más allá de eso, Montevideo tiene en este momento, digamos, los edificios de vivienda social, en la puntita, mirando en el mejor panorama al río y al mar, le dicen ellos, ¿no es cierto? Pero se dan cuenta que es una política totalmente distinta y es transversal a todos los gobiernos. Acá no estamos de tal partido o tal otro, ya hay una política asentada, así como la de plantar primero y construir después, ¿no?, en toda la costa, que acá no la tenemos. O sea que hay, además del debate público, me parece que hay una cuestión de formación pública, que todo el mundo puede protestar por la reserva, pero cuando le toca a cada uno, no lo termina de hacer. Sí, una sola que... Lo de las huertas urbanas me parece fundamental también pensar. Después me peleó con ustedes por lo de las huertas urbanas, pero bueno, pero no, hay,
hay un ejemplo importantísimo en Argentina de que, como es verdad que el Buenos Aires le da la espalda del río, Buenos Aires usa un buen sector de su costa para poner un aeroparque. Una locura total. Una locura total. Que Argentina o que Buenos Aires, con la espalda que tiene de la región pampeana, utilice una parte enorme de su superficie de borde por un aeroparque, es totalmente loco. Sin embargo, yo nunca he leído una cosa que hay que sacar aeroparque. Cuando decían sacar aeroparque, hay que ponerlo enfrente. Sí. O sea, repetían la misma locura. Hacían una isla para taparle el río a la ciudad y poner otro aeroparque. O sea, no. A nadie se le ocurre que hay que hacer un aeroparque adentro y hacer un buen sistema de comunicación con eso. Sin embargo, eso no aparece por ningún lado. Posiblemente porque, el otro es la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no. ¿Puedo pelearme con los panelistas? Hubo un debate muy importante con el plano urbano ambiental a fin de los 90 sobre llevar el aeroparque a lo que era Ezeiza y hacer un tren rápido. Hubo una cantidad de proyectos. Mientras estaban haciendo ese proyecto, como el aeroparque además estaba privatizado, terminaron de consolidar todo lo que era el proyecto del aeroparque, digamos. En realidad lo alargan el aeroparque. Siempre hay proyectos para alargarlo, cada vez va a ser más, tapar más la ciudad. Me peleo con el resto de los panelistas, puede ser, para hacer un poquito de cáncer. En Buenos Aires, algo así como el 65% de la población vive en departamentos. O sea que el proyecto de la huerta urbana es para una minoría, ¿no es cierto? Y realmente en una ciudad donde le falta espacio, hacer espacio para huertas urbanas me parece totalmente loco. Está bien que cada cual, si quiere comer rabanitos, tenga una maceta grande y ponga rabanitos. Pero de ahí a pensar en una huerta urbana me parece totalmente loco. Perdón. En Berlín, y es una larguísima tradición, en Centro Europea, son los Schrebergarten. Sí, yo también, en Londres también. Exactamente. Un ferrocarril, el costado del ferrocarril, y cada uno tiene su... Yo no digo que eso solucione de ninguna manera el problema de la sustentación de la gente con lo que come, de ninguna manera. Lo que yo digo es que cuando se piensa en Buenos Aires en relación a lo verde, siempre aparece la idea de reserva. Este modelo, por ejemplo, no cuajó en absoluto, que es un modelo que ya Hegemann lo planteaba cuando vino acá, o sea que esto estaba de hace mucho, que le encantaban las casitas con las gallinas, porque era la posibilidad en la Berlín de piedra de tener una cierta relación con la tierra, ¿no? Relación con lo verde, los chicos con los porotos. A mí no es un problema más bien de educación pública y de pensar, digamos, cómo nos hemos visto, nos vemos ahora en o hacemos negocios inmobiliarios y construimos todo o hacemos una reserva verde natural, digamos. No, pero ojo, Graciela, creo que entre medio está dejando la vieja idea que me parece perfecta, que son los parques. O sea, un ejemplo extraordinario que es Palermo, que es nuestro Heathrow, si nos referimos a las ciudades europeas. Bueno, hay que aprender de Burle Marx y toda la costa de Río, en la cual uno puede transitar perfectamente hasta el mar sin cruzarse con un solo auto. Ahí hay un paisajista, y por supuesto que no es natural. Y eso que Burle Marx trabaja con plantas que no necesariamente son locales, pero que se adaptan siempre al clima local, ¿no? Para que sea de fácil crecimiento, etcétera. Pero el paisajismo tiene que tener un lugar fundamental, la arquitectura del paisaje, digamos. Y ahí veríamos que tal vez no es necesario tener una reserva, podemos tener un parque, ¿no? E ir transitando desde el centro de la ciudad por parques en bicicleta hasta llegar al río, en lugar de tomar incluso transporte público. Y bueno, sí, yo creo que tiene que ver, digamos, con una relación existencial con el sustento, ¿no? También. Pero por otro lado, creo que el tema del parque decimonónico. También es, digamos, expresión de esa especialización del tiempo, en el que hay un tiempo en el que se trabaja,
en un lugar que es la fábrica o la oficina, después hay un tiempo en que se descansa. Es decir, esa noción de zonificación de la ciudad geográfica se corresponde con una zonificación del tiempo también militarizada, ¿no? Y me parece que el tema de la sustentabilidad no se alcanza solamente por medidas técnicas, sino que es necesario pensar en términos culturales, ¿no? En modos de vida que son más sustentables, digamos, que está en que el individuo vuelve a encontrar una relación con su tiempo, con lo que consume y con lo que produce, que es distinta y que será un proceso paulatino y diverso, pero me parece a mí que es una parte sustancial. Y lo mismo con la energía, ¿no? El hecho de tener una energía más diversificada, de generación más diversificada, te permite prescindir de las grandes torres que pasan por Berisso, ¿no? Yo creo que pasan por ahí también porque, fíjate, por ejemplo, ese paisaje, ¿no? Ese paisaje está compuesto de unas colinas, que en realidad son colinas de basura, que es el gran invento, digamos, de los años 80, que es poner la basura en un cinturón que rodea la ciudad, ¿no? Y fíjate cómo todo se conecta, porque al rellenar las cuencas y los humedales, también se rellena, cegaron los vasos de expansión de las lluvias, de manera que los lugares que no se inundaban en los años 60 se empezaron a inundar después en los años 80, y si sumás a eso todas las urbanizaciones de la periferia, digamos, de las cuencas de los arroyos que luego pasan por la ciudad, que fueron también de terrenos bajos rellenados, te das cuenta que el nivel, digamos, dinámico de la inundación cambió totalmente. Y no quiero hablar ahora de los, ¿se ve? 6,5 centímetros que subió el nivel del mar, que ya subió. Ahora vamos a esperar los próximos 6,5 centímetros, porque eso, digamos, también funciona como un comportamiento dinámico, así que lo que el río va trayendo con el sedimento... No tengo la menor idea de cómo va a funcionar esto, pero son cosas en las que debemos empezar a pensar desde un punto de vista técnico, pero también cultural, en una lucha cultural, digamos, de redefiniendo cuáles son nuestros proyectos de comunidad. La verdad que hay muchas preguntas, no vamos a tener tiempo. Hay preguntas sobre qué piensan ustedes sobre la planificación integral de la costa, y hay preguntas sobre la relación de la ciudad y el río. Creo que son preguntas muy específicas que, por supuesto, quedan en la agenda, pero lo que yo quisiera recuperar, y les agradecemos mucho a los tres, es como de algún modo haber planteado esas preguntas tan específicas en preguntas más genéricas que nos ayudan a pensar las específicas, que es volver a pensar las problemáticas ambientales, las de la geografía, las del paisaje, que de alguna manera son las que tienen que permitirlos pensar de otra manera el tema de los proyectos y de las formas de construir la ciudad, ¿no? Les quería decir que quedaron un montón de preguntas pendientes, pero la verdad que les agradecemos el habernos colocado sobre problemas más constitutivos que ayudan a pensar los temas de otra manera y en el sentido de lo que dice Graciela y lo que dice ese libro, es alejarnos de los lugares comunes o de las cosas en que todos estamos de acuerdo, pero terminan siendo poco operativas, ¿no? En ese sentido, bueno, les agradecemos muchísimo. Y también había un montón de preguntas sobre todas las que son sugerencias para el mapa del observatorio. Pero a mí me parece muy lindo que nos hayamos ido sobre problemas más abstractos y más constitutivos que nos ayudan a pensar los temas de otra manera, así que les agradezco muchísimo. Y les agradecemos. Gracias de vernos a todos ustedes. Me encantó. Y un abrazo para Margarita. Sí, claro. Sí, por favor. Pero después nos va a dar sus comentarios y sus críticas sobre lo que hicimos. No. Buenísimo, muchas gracias. Saludos. Chao. Chao, hasta luego, encantado. Chao, Graciela, Fernando. Chao, chicas. Chao. ¿Vas a comprar? ¿Vas a construir? ¿Vas a remodelar?
¿Vas a habilitar? Consultá a un arquitecto o una arquitecta. CEPAU, Consejo Profesional de Arquitectura.